Un despliegue de operaciones marítimas permitió la incautación de más de 700 kilogramos de narcóticos, esto en una pequeña embarcación. Allí los traficantes buscaban burlar a las autoridades en medio de la noche y a toda velocidad. Esto no fue suficiente para evitar su captura. Esta pequeña embarcación repleta de marihuana con más de 720 kilogramos de narcótico fue incautada por las autoridades cuando se movilizaba a toda velocidad por el Pacífico Colombiano en inmediaciones de Buenaventura. Los dos tripulantes y su valiosa carga, avaluada en el mercado ilegal en más de 5 millones de dólares, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Tras varios minutos de persecución... La motonave fue detenida e inspeccionada por integrantes de guardacostas, quienes hallaron en su interior 730 paquetes prensados con sustancias estupefacientes. Posteriormente, funcionarios del CTI de la Fiscalía practicaron la prueba de identificación preliminar homologada a la sustancia encontrada en los paquetes, determinando que correspondería a 727 kilogramos de marihuana.